El aviso que tuve del Islam fue estando en Tánger con un amigo del instituto, tendríamos unos 19 años. Una mañana, a primera hora, antes del alba, estábamos en una casa de la Medina de Tánger y estando en la azotea de la terraza comenzó la llamada a la oración, el Adán de Fayyar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Por qué mi vida cambió? Hoy vamos a conocer la vida y conversión al Islam de Abdennur, nuestro protagonista de hoy, quien recuerda que fue una llamada a la oración lo que despertó su interés por el Islam, marcando un antes y un después en su vida. Pero, ¿qué pasó? Se nos ocurrió a un amigo y a mí, simplemente por espíritu aventurero, bajar a Marruecos, a Tánger, y comprar artesanía y volver a España a venderla y costearnos pues una especie como de viaje vacacional y para conocer un poco el mundo, ¿no? De repente yo lo escuché por primera vez, ¿no? Aunque ya lo había debido de oír anteriormente, estando en Marruecos, no lo había escuchado realmente hasta ese momento en que verdaderamente me tocó. Es como que de repente me sentí aludido, me llegó dentro, ¿no? Abdennur lleva en el Islam más de 30 años. Ya desde muy pequeño buscaba la lógica y el sentido de las cosas. Mi primer contacto con la ideología izquierdista, de izquierdas, fue pues en el instituto de bachillerato, ¿no? Donde había una verdadera efervescencia, ¿no? de jóvenes que pertenecían a toda clase de grupos de izquierdas, ¿no? Venía motivado por una inquietud ya de carácter espiritual e intelectual, porque ya desde muy joven me había sentido motivado con lecturas de Hermann Hesse, de La vida de Siddhartha, Lobo Estepario, Demian, un anhelo por encontrar una expresión vital que reuniera intensidad, autenticidad y que no tuviera nada que ver con el formalismo banal y superficial de la vida. Este activismo, promovido por su sentido de la ética y la justicia, fue lo que hizo comenzar una búsqueda de algo más, y cabe destacar que no lo tuvo nada fácil. Y con 15 años comencé a militar en una organización totalmente clandestina, ilegal. Y fue un periodo muy, muy intenso y muy, en alguna medida, peligroso, porque la época era totalmente convulsa, ¿no? Ahora se habla de la transición como un periodo suave incluso, ¿no? O como un periodo idílico, ¿no? Pero la realidad de aquellos tiempos fue que en la calle había muertos, en la calle había tiros, en la calle había todo tipo de confrontaciones, en algunos casos muy, muy violentas, ¿no? Con el andar del tiempo, la transición española desembocó en una democracia neoliberal que nada tenía que ver con los ideales de Abdennur. Tanto es la aprobación de una ley básica como la que hoy he sancionado y que constituye el marco jurídico de nuestra vida en común. Después de la constatación de que la transición española, la transición del franquismo
hacia la democracia quedaba en lo que quedó, es decir, en un sistema capitalista parlamentario que no llevaba a ningún sitio y que no colmaba ningún tipo de las aspiraciones que yo mantenía anteriormente. Lo que experimenté fue un vacío existencial muy fuerte, ¿no? Me convertí en una especie como de viajero trotamundos, en el sentido de que anhelaba encontrar la expresión vital que pudiera colmar esa ansiedad que yo tenía interna. Sus viajes, una constante en su vida, le habían llevado a Nicaragua a conocer la revolución sandinista, que tampoco resultó ser lo que él esperaba. Estuve unos 5 años viajando sin volver a España, ¿no? Por medio mundo, por decirlo así. Me fui a Nicaragua, era la época en la que habían triunfado los sandinistas. Cuando llegué allí vi lo que había, me decepcionó otra vez más, ¿no? No me gustó, no era lo que yo esperaba, no era el tipo de gente que yo entendía que iban a transformar la sociedad para llegar a algo mucho más elevado y mucho mejor, ¿no? Estuve viajando pues por Holanda, Francia, Italia, todas las islas del Mediterráneo, Córcega, Cerdeña, Sicilia. Viví en Grecia durante casi 3 años, entre idas y venidas. Estuve en Palestina. En Palestina estuve 7 meses. En la época tenía el nombre único de Israel, es decir, no había ni territorios autónomos palestinos ni nada que se le pareciera. Y vi lo que era aquello. Aquello me marcó también bastante porque entendí que aquella situación era verdaderamente para los palestinos, para el pueblo palestino, era un verdadero infierno en la tierra. Abdel Nour ha tenido el privilegio de ver el Islam en España desde sus inicios, cuando las cosas para los musulmanes eran aún distintas, difíciles para ser más exactos. Los primeros musulmanes españoles estaban haciendo shahada en Londres en 1975 y en el mes de noviembre, es decir, prácticamente coincidiendo con la muerte de Franco. Es una cosa bastante curiosa, ¿no? ¡Arriba España! Creo que eran cinco jóvenes españoles. Todos ellos tienen hijos, incluso algunos de ellos tienen nietos ya. Es decir, que hay 3 generaciones de musulmanes españoles, aunque la tercera es todavía muy, muy jovencita, ¿no? Un grupo que en el 79, cuando yo les conocí, podrían ser cercanos a 20, por ejemplo. La primera sensación al entrar en la casa de la calle de la Cara, en Córdoba, al verles haciendo la oración, fue el reconocimiento de que era una religión viva. El reconocimiento de que la postración en el suelo, el poner la cabeza en el suelo, para mí fue directamente el reconocimiento de una adoración pura. La connotación negativa, violenta, el término terrorista asociado directamente con el término Islam, es decir, ni existía, es decir, no había absolutamente ninguna ligazón. Lo que tenía asociado el Islam para la gente que no era musulmana, los españoles de la época, se remitía directamente a la época de Al-Ándalus. Y tenía una connotación exótica, un poco romántica tal vez, pero tenía la idea principal, yo creo que primaba, era que Córdoba, por ejemplo, Córdoba había sido la luz de todo Occidente. Lamentablemente podríamos preguntarnos si ahora no sería totalmente para mí imposible ese acercamiento, teniendo en cuenta lo que lleva asociado ya el término Islam. La semilla del Islam ya había sido sembrada en su corazón y poco a poco comenzaba a germinar. Precisamente este paso le sucedió ya en la apasionante ciudad turca de Estambul. Estando en Turquía un viernes, porque era un yuma, vi entrar a la gente que entraba en grandes hileras hacia la Mezquita Azul de Estambul, y sin haberlo ni pensado ni premeditado en absoluto, ni tenerlo en la mente, no pude hacer otra cosa nada más que dirigirme hacia dentro de la mezquita y ponerme a hacer la oración. Imité sus movimientos, me postré de la mejor manera que pude, pero no recordaba exactamente cómo se hacía la oración. Lo que sí puedo atestiguar es que
por decirlo así, es como un imán que me atrajo y que yo no pude evitar en absoluto. La mezquita no es un templo, la mezquita es un lugar de postración, ¿no? Donde, donde el musulmán y la musulmana realizan el acto de sumisión más, más directo que existe, que es la, la postración, ¿no? Un buen día, Abdennur estaba con sus amigos hispano-musulmanes en Córdoba y de manera natural, su compañero Ahmed tomó su mano y le llevó a hacer la shahada. Era 1986 y nuestro protagonista abrazaba oficialmente el Islam, siendo ya un musulmán más. El momento en el que Abdennur se convirtió al Islam ocurrió hace unos 28 años, en el que los musulmanes madrileños de aquel entonces manteníamos reuniones con personas no musulmanas o con otros musulmanes, ¿no?, hablándoles de Islam. Entonces un día Ahmed Abdelhai le dijo a Abdennur que había una reunión de musulmanes en su casa, que si podía que fuera, que asistiera a ella. Y en esa reunión Abdennur nos habló de su amor por Islam, ¿no?, de su amor por el profeta, y en un momento dado Ahmed Abdelhai se arrodilló delante de él, le cogió de la mano y le dijo: este es el momento en el que tienes que hacerte musulmán y hacer la shahada. Él ya había tenido contactos con la comunidad de musulmanes en Córdoba y en Granada y vio que esas personas tenían algo especial, ¿no?, algo especial. Y yo me imagino que lo que a él le ocurriría es que lo que él quería era tener eso especial que había visto en esos hombres, también lo quería tener él. Mi experiencia personal a la hora de finalmente hacer la shahada en Madrid y convertirme en un musulmán fue realmente el sentimiento, la sensación verídica de formar parte de una grandísima comunidad mundial que es la Umma del Islam. Fue realmente la constatación de que era uno más de ellos, es decir, que formaba parte de la comunidad islámica en realidad, que ya no era un extranjero, un turista. Yo pertenecía a una generación que hay que entender que la familia había, había llegado a tener una connotación como de algo arcaico, porque implicaba prácticamente esclavitud, de dependencia, el concepto de matrimonio incluso también, el concepto de tener hijos, era algo que estaba totalmente devaluado, ¿no? A la hora de ser musulmán, la idea de la familia de repente floreció y tomó vida con una fuerza muy, muy intensa, ¿no? El Islam significó para Abdennur un punto de inflexión en su vida. Y hasta aquí la historia de este viajero inconformista que siempre buscaba la verdad y acabó encontrándola en el Islam. Os dejo con un poema que precisamente escribió con motivo del décimo aniversario de la primera mezquita en Granada, que fue construida por musulmanes españoles. Nos vemos en el próximo programa, insha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. El aire dejó de estar triste tras siglos de añoranza, de ausencia helada. Dejó de estar triste el aire en Granada, al vibrar con el sonido de la inconfundible llamada, el penetrante adán convocando a la oración musulmana, lanzado desde lo alto del Albaicín, dirigido al corazón de las almas de Granada. De planta entera alzada, tras una ausencia helada, hay una mezquita en Granada, con una década cumplida y raigambre milenaria. A la adoración pura el alminar llama, a la adoración pura, no asociada, no adulterada, a la postración del ego ante el único existente, el viviente. Tras siglos de añoranza, el aire vibra, transmite la llamada. Estamos vivamente agradecidos. Alá nuestro Señor es generoso, es compasivo. Un corazón en el pecho, la adoración pura y alzada en lo alto, tras siglos de añoranza y ausencia helada, una mezquita en Granada. Alhamdulillah.